Hola chicas, bienvenidas a mi canal nuevamente, espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo un video donde voy a mostrar paso a paso cómo hacer una aplicación de gel semipermanente. Antes de comenzar les quiero comentar sobre los nombres que le conocen al gel. Muchos de ustedes deben de conocerle por Gelish, Lacquer, pero estas son simplemente marcas. El nombre correcto para esta aplicación es aplicación de gel o de gel semipermanente. Así que dejando esto claro, vamos a comenzar con el diseño. Voy a estar ocupando este gel que tiene brillitos y voy a estar trabajando en mi dedito de práctica para hacerlo un poco más fácil. Espero próximamente traerles un video donde yo lo aplique a una clienta para que ustedes puedan ver o de otra manera la aplicación. Pero son los mismos pasos que les voy a estar mostrando en este video, solamente que en esta ocasión pues no tuve clienta para poder hacer el video. Pero se los voy a hacer en la manita. Primero que nada vamos a ocupar un pH nivelador. Esto nos va a servir para evitar la creación de grasita natural de la uña, ayudando a bloquear esta producción y que nos duren un poco más la aplicación de gel. También vamos a estar ocupando gel base. Yo les recomiendo mucho el de Madame Glam. No están caros, la verdad que están a buen precio. Si utilizas el código de descuento que yo tengo, te quedan mucho más baratos. También vamos a necesitar un gel finalizador. En este caso yo tengo el Top Gel de Madame Glam. Ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo de marca. Yo solamente les muestro los productos que yo tengo, los que les recomiendo y lo que a mí me gusta usar. También vamos a ocupar gel de color. En este caso les comentaba que voy a estar utilizando este gel que contiene glitter, pero es lo mismo si tiene glitter o no tiene glitter, es la misma aplicación. Así que bueno, aquí está la uñita natural y vamos a comenzar con la preparación. Primero ustedes deben saber que se debe sanitizar muy bien las uñas, las manos de nuestras clientas, nuestras herramientas. Y posterior a esto hay que comenzar empujando cutícula. Vamos a tomar la cutícula como el bordecito que se ve en la esquina de la uñita. Ahí se ve claramente. Hay que empujar cutícula primero. Después vamos a tomar una lima de grano 150 o 180. Yo como estoy trabajando en uñita de plástico voy a ocupar una lima más gruesa. Pero en uña natural se necesita trabajar con grano 180 o 150. Primero hay que comenzar suavemente en área de cutícula, limando como ustedes ven de manera envolvente. Estoy limando y levanto la lima y la regreso y lo hago de esta manera. Así no voy a crear líneas en X y si las creo, pues lo que pasa es de que las uñas se quebran prematuramente. Entonces solamente hay que limar hacia un solo lado. No importa si es hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, pero debemos limar solamente hacia un lado. Ahora, hay ocasiones que nuestras clientas tienen algunos como surquitos en sus uñas, como algunas hendiduras que son malformaciones de la uña. Estas se deben, en veces hasta por herencia, en veces es porque si alguna vez se machucaron la uña ya les quedó marcada. Esto no tiene nada de malo, pero aquí les voy a mostrar cómo darse cuenta. La uña, cuando nosotros la tenemos sin preparar, sin limar, se ve, llega a ver brillosa. Entonces, aquí lo que ustedes ven, ese brillosito, es a lo que me refiero. Con la esquinita de nuestra lima vamos a comenzar a pasarlo suavemente. Aquí no importa si lo hacemos hacia abajo, pero hay que procurar hacerlo hacia el lado que estamos limando. De esta manera, vamos a estar también preparando esta área de la uña, evitando que vayamos a tener levantamiento en estas áreas y por lo tanto se vaya a levantar todo el gel. Ahora, como ustedes ven aquí, como utilicé un grano más duro para poder rebajar más pronto el plástico, quedan muchas grecas en la uña, muchas líneas. Pero si ustedes lo hacen con la lima de grano 180 en las uñas de sus clientas, pues no van a quedar estas como marcas o esta como muy limada la uña, no va a quedar así. Recuerden que estoy trabajando en plástico, es muy diferente a la uña natural, pero es básicamente la misma preparación. Recuerden aplicar dos capas de pH nivelador antes de comenzar a realizar la aplicación de gel, esto para deshidratar la uña y que no tenga nada de aceites naturales. Y esto nos va a ayudar también a preparar la uña para lo siguiente que es nuestro gel base. Así que bueno, vamos a comenzar a aplicar la capa de gel. A mí en lo personal me gusta aplicar dos capas de gel para dejar un poco más de gruesa la uña en la parte de abajo y para que tenga un poco más de adherencia.
No quiero decir que si ponemos 5 capas de gel base nos va a durar más tiempo, no, pero yo les recomiendo que usen 2 capas delgadas de gel base en su uña. Como ven, hay que concentrar una gota en un lado de la uña, ahí se ve la gotita solamente en la parte superior. Y vamos a comenzar con esta gota en el centro, la vamos a depositar y a movimientos suaves vamos a empujarlo hacia área de cutícula y hacia los laterales. Y vamos a desvanecer primero al centro, regreso a área de cutícula, desvanezco hacia el primer lateral izquierdo. Si me hace falta, volteo mi brochita y voy a tener más producto. De igual manera, recuerden que vamos a aplicar 2 capas. Ahora podemos agarrar otra gota de gel. Yo me manejo más como por gotas para que mejor me entiendan. Ahí está la gotita en la parte superior y la voy a aplicar nuevamente en la área, casi en el área de cutícula. Y de esto lo voy a barrer hacia la punta y recuerden sellar perfectamente la punta para evitar levantamientos. Una vez que aplicamos nuestra primera capa de gel, vamos a meterla a secar a la lámpara. En este caso, yo en 30 segundos se seca esta capa porque mi lámpara es de 48 watts. Si ustedes tienen una lámpara de menor cantidad de watts o de menor voltaje, recuerden revisar la tablatura de tiempos que aparece en la caja de los geles. Bueno, la mayoría viene en la cajita de los geles, el tiempo de curado. Ahora, aquí ya apliqué la segunda capa fuera de cámara y aquí está el gel de color. Este color está súper, súper bonito. También es de Madame Glam, se llama Holo Party. Y aquí está la consistencia del gel. A mí me han comentado sobre marcas de geles que les recomiendo. Yo ya probé lo que fue la marca Laker, la que tiene como brillitos en la tapa. Es muy común en México esa marca. A mí en lo personal no me gustó. Se me hizo que es muy gomoso el gel. Como que siento que se desprende muy rápido. También ya probé los geles de Organic. Esos sí me gustaron un poco más. Tienen buena consistencia y la verdad que sí están pigmentados, pero el precio se me hace un poco caro. Los geles de la marca Glossover, yo les hice una reseña hace poquito. Me encantaron. Yo no tengo ningún inconveniente con esos geles. Me duran mucho y si comparamos calidad, yo pienso que están un poquito bajo de Madame Glam. O sea, están en el mismo nivel. Pero si supongamos estrellas, yo le doy 4.8 estrellas a Glossover y yo le doy 5 estrellas a Madame Glam, solamente para que me entiendan a lo que me refiero. Y bueno, aquí como ustedes apreciaron, apliqué la primera capa de gel, la curé en la lámpara. Ahora estoy aplicando una segunda capa de gel y de igual manera la voy a curar 30 segundos en mi lámpara. Como ustedes aprecian, la aplicación del gel de color es muy básica, es muy normal, pero hay que tener cuidado también de no tocar la piel y de evitar tocar en área de cutícula también para no tener levantamientos. Pero bueno, ya una vez que terminemos de aplicar el gel, pueden inclusive aplicar hasta 3 capas. Yo en esta ocasión solamente apliqué 2 y después de esto voy a aplicar el gel finalizador. De este, de igual manera, solamente es una capa. Aquí está la gotita, la voy a depositar en la uña, la voy a llevar hacia área de cutícula, al centro, después los laterales. Y para terminar ya la aplicación, voy a sellar la punta. Llevamos nuevamente a curar la lámpara. Una vez que ya secó, voy a estar utilizando una como gasita de algodón. Yo ya compré estas que ya vienen así en cada bolsita, los algodoncitos con alcohol. Entonces voy a estar utilizando esta para retirar la inhibición de oxígeno en el gel. Algunas personas piensan que el gel no seca, pero el gel, la mayoría de los geles semipermanentes tienen esta capa pegajosa que se le llama inhibición de gel, así que hay que retirar esta inhibición con alcohol para que nos quede lista la aplicación y no nos quede pegajosa. Y bueno, chicas, ya solamente haría falta aplicar aceite de cutícula. Pero pues ya sería todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy conmigo. Yo de todo corazón les hago los videos y espero que les gusten mucho. Les tengo una reseña próximamente sobre unos acrílicos de marca muy muy buena que solamente venden aquí en Estados Unidos. Así que espérenlo en el canal. Recuerden dejarme sus sugerencias aquí abajito en los comentarios. Y también recuerden que ya tenemos Instagram. Me pueden encontrar como JArt. Y en Facebook de igual manera me pueden encontrar como JArt.
Les agradezco mucho todo el amor, todo el cariño y pues espero que se encuentren muy bien y yo las veo muy pronto en un siguiente video y mil gracias por todo su amor y cariño. Bye.